Él es el contenedor de un poderoso demonio, pero eso no le impedirá convertirse en el más poderoso de los ninjas. Él es Uzumaki Naruto. ¿Qué onda, collectors? El día de hoy traemos una nueva revista de su canal Toys Gallery News y se trata de una figura que abre una nueva colección. Se trata de Naruto Uzumaki en su versión SH Figures de Bandai. Pero pues vamos a revisar la caja a ver qué tal está. Al frente de la caja pues tenemos la ventana transparente, en la parte de arriba tenemos el logotipo de Bandai Namco de SH Figures, vemos una imagen de la figura, bastante bonita el diseño de esta caja, vemos el logotipo de Tamashii Qualities, Bandai, Tamashii Nations, Naruto y Studio Pierrot, así como el nombre del personaje en la parte de abajo. En el primer lateral pues vemos en la parte de arriba el logotipo de SH Figures, vemos el nombre de esta figura en japonés, ahí lo podemos observar, y vemos una imagen de Naruto en la parte de abajo de esta pieza. En la parte de atrás de la caja pues tenemos el nombre de esta figura, tenemos igual lo que son las poses que podemos lograr con los accesorios o intercambios de partes que nos incluye pues esta pieza para nuestras poses de acción. Y pues también vemos indicaciones, cuestiones de licencia, etc. En el segundo lateral pues tenemos el logotipo de SH Figures, vemos el nombre de Naruto, ahí vemos que dice Naruto Uzumaki, vemos pues la imagen de Naruto y vemos este fondo en color amarillo bastante bonito y eso sería todo. Y ya fuera de la caja vemos que la figura de Uzumaki Naruto SH Figures pues viene contenida en un único blister en el que la perspectiva nos muestra pues accesorios bastante interesantes. Vemos que nos trae muchos intercambios de rostros, muchos intercambios de manos, entre otros accesorios, además de que la pieza viene en un naranja bastante bonito y que viene bastante protegido con unas bolsitas en la parte del medio. Entonces está súper genial esta pieza de Naruto. Y ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la figura de Uzumaki Naruto SH Figures. La verdad está muy bonito, yo no soy fan de la serie, la verdad es que sí la empecé a ver, pero yo no llegué ni a Shippuden. Entonces, pues tengo ahí noción de lo que es la serie, ¿verdad? Vemos que el rostro está bastante padre, me gusta mucho esta figura, cómo se ve. No tanto el personaje, yo no soy fanático de Naruto como repito, pero pues sí me gusta mucho la figura. La figura está muy bien construida y pues me han estado pidiendo en el canal que cuando revisaba yo cosas de Naruto y pues bueno, vamos a empezar con una Figures que pues estamos empezando bastante bien. Vemos que tiene buen detallado, se ve bastante genial, pero pues bueno, vamos a checar un poco las articulaciones. La figura pues puede mover la cabeza un poquito hacia los lados, allí está. Vemos que se zafa un poquito con facilidad lo que es el cabello, pero pues da trabajo meterlo porque sí pincha, ¿no? Vemos que el brazo tiene articulación de mariposa. Ahí está, bastante bien la articulación, vemos que puede levantar el brazo, girar el brazo en el corte del eje, flexionar el codo y girar el puño en 360. En lo que es el cuerpo, pues tiene articulación en medio, ahí está, vemos que puede girar un poco la cintura, puede abrir las piernas bastante bien. En el corte del eje de la pierna puede girar completamente en 360, puede levantar la pierna, flexionar la rodilla y girar la botita o el pie en 360, el empeine hacia arriba y hacia su lugar. Entonces tiene muy buena articulación para poder hacer las poses ninjas de este shinobi, que la verdad es que está muy padre. La bolsita que trae en la parte de atrás igual gira en 360, entonces está súper padrísima esta figura de Uzumaki Naruto. La figura incluye 5 rostros intercambiables, aquí lo podemos ver con un rostro serio, tenemos también un rostro pues con una sonrisa bastante padre este Naruto, también lo tenemos con una pose pues gritando a modo de acción, muy padre, tenemos también uno poseído por el Kyuubi que es el zorro de las 9 colas y tenemos uno pues con una pose bastante graciosa en el rostro como de susto. Igual cuenta con 5 pares de manos intercambiables, tenemos unas manos en puño cerrado, tenemos también unas manos con estas afiladas garras del Kyuubi, también tenemos unas manos completamente abiertas, tenemos también unas manos pues para hacer los distintos chakras que ejecuta Naruto y tenemos unos últimos para sostener el kunai que trae como accesorio. También trae 3 manos extras, una mano completamente abierta, nos trae una mano semiabierta para las poses de acción que se te ocurran y una con el orificio para colocar el efecto del Rasengan que trae la figura. Como accesorios extras nos trae su afilado kunai, ahí lo podemos observar, y también nos trae su efecto del Rasengan para colocarlo en la mano especial.
Y bueno, pues aquí tenemos ya posada nuestra figura de Naruto Uzumaki, que la verdad está bastante padre. Como les vuelvo a repetir, yo no soy fan de la serie. De hecho, yo hace años, cuando estaba yo en la licenciatura, es que empecé a ver Naruto, pero pues solamente llegué hasta un poquito antes de Shippuden. No entré a Shippuden, pero pues a mí me fastidió tanto relleno de la serie y la verdad es que pues la dejé. Pero pues la figura, la verdad es que está muy padre, porque sí está muy bien recreado este personaje. La verdad es que Figuar se sacó un 10 con el esculpido y con el pintado. Ya no traen sombreados, porque pues ya ven que ninguna Figuar ya trae este tipo de detalles extras. Pero la verdad es que la figura está muy bien hecha. Entonces, sobre todo este Naruto, que es de los más queridos por los fans, porque es el primer Naruto. Entonces, tal cual lo vemos al inicio de la serie. Está muy padre, vean qué bonito está el detalle. La verdad es que me gustó mucho, el cabello pincha. De hecho, las puntitas del cabello, como les digo, pinchan, así que mucho ojo cuando lo zafen. Igual, ¿no? Entonces, mucho detalle, mucho esculpido. La verdad es que la figura está 10 de 10, se ve genial. Y en cuanto a las poses, la verdad es que facilitó todo, no hubo ningún problema a la hora de sacar las poses de acción. Se dieron súper fáciles, y eso es algo padre cuando tenemos una figura articulada, sobre todo de esta marca, que pues colabora bien, porque quiere decir que el trabajo se hizo bien, tanto en pintado como en esculpido y tanto en articulaciones. Entonces, la figura, la verdad es que te la recomiendo muchísimo, está súper padre y se ve súper genial. Esta figura pues representa al Naruto del inicio de la serie, ¿no? De la primera parte antes de Shippuden, donde pues aparece y pues vemos que es un niño solo, porque pues como todos le temen o les da como repudio que tiene la maldición del Kyuubi, porque en la aldea todo se sabe, pero pues bueno, le hacen la vida de repente un poco imposible, es rechazado, marginado. A mí me daba un poco de pena cuando empecé a ver la serie, porque pues sentía yo que era injusto el destino que le tocó a él. Por salvarlos a todos, pues prácticamente lo hacían de menos. Entonces no me gustaba mucho eso, pero bueno, la verdad es que la figura está muy bien representada y poco a poco Naruto se va convirtiendo pues en uno de los mejores shinobis de su aldea y de los mejores ninjas. Entonces está muy padre la figura, la historia pues ahí la tienen, no sé si está en Crunchyroll completa, pero pues ahí la pueden checar si es que les agrada esta serie, la quieren volver a ver. Y la verdad es que la figura representa muy bien al personaje. Con esto abrimos en el canal pues digamos que una nueva colección, porque trataremos de estar trayendo algunas SH Figures de Naruto, sobre todo de la primera parte, no tanto de Shippuden porque de ahí sí no me sé nada, pero de la primera parte hasta donde yo vi, pues yo creo que sí les puedo explicar un poco en qué consiste cada personaje, ¿no? Entonces está muy padre, muy genial. El color naranja la verdad es que está muy bonito y muy bien representado, y sobre todo muy bien combinado con el color azul que escogieron para pues completar los colores de esta figura de Naruto. La figura SH Figures de Uzumaki Naruto mide 14 centímetros de altura y salió a la venta en mayo del 2023. Es una figura que en su lanzamiento en la versión Dame estaba como en 750 pesos, pero que ya ha llegado como a los 900 pesos. Yo esta la conseguí en 900 pesos en Mercado Libre ya con todo y envío, y me tocó una versión japonesa, así que literal pues me llevé toda una ganga. Es una figura bastante padre, bastante bonita. En el canal pues ya estaremos trayendo algunas SH Figures de Naruto, sobre todo de esta primera parte del anime, como Sasuke, Kakashi, Jiraiya, Orochimaru, entre algún otro personaje de esta primera línea. De lo que Shippuden no creo, pero pues bueno, ya veremos, que la figura sí está muy padre y te la recomiendo muchísimo. Y pues aquí lo tenemos con su poderoso Rasengan, y le combinamos otros efectos de flamas en color azul que complementan mucho el look de esta figura. Y dinos a ti qué te ha parecido esta figura SH Figures de Uzumaki Naruto, el ninja hiperactivo número 1 de su aldea. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.